Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto a, no solamente a un amigo, a un médico cercano que se convirtió en referente obligado durante la pandemia, un hombre que seguimos por sus comentarios en redes, por sus textos publicados, por sus recomendaciones precisas y puntuales en momentos donde usted y yo no sabíamos nada. Nos guardamos, no nos guardamos, nos aislamos en un cuarto, ¿qué comemos? ¿Salimos a la calle o no salimos? ¿Qué hacemos cuando un pariente dentro de nuestra casa se contagia? Tantos momentos que hoy, a 2 años y fracción de esa historia, parece que hemos olvidado. La pandemia quedó en el pasado, vamos a reflexionar sobre eso en un momento más. Estábamos, me parece, tan ansiosos de volver a la normalidad, de salir, de convivir, de socializar, de encontrarnos, que le dimos carpetazo a ese asunto. El doctor Francisco Moreno, que está hoy con nosotros, Paco querido, gracias por estar aquí. Te gracias, agradezco Leonardo. Profundamente. Nos presenta este libro, se los voy a poner aquí para que lo vean ustedes, que se llaman Historias de una pandemia, donde el doctor Moreno pues recopila, reúne, no solamente historias y testimonios de familias, de enfermos en México y en el mundo, sino que además hace esta muy prudente reflexión sobre lo que aprendimos, si es que aprendimos suficientemente, y sobre lo que nos falta por aprender. Porque corrígeme en esto, doctor, esto pues abre un capítulo para cosas nuevas que van a venir, me parece, o corrígeme en eso. Por supuesto. Mira, nosotros los infectólogos pensamos siempre que podría haber una pandemia de influenza, porque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido pandemias de influenza, ¿no? Hablamos mucho de la influenza española, sí, que mató cerca de 50 millones de personas a principios del siglo pasado. Exacto. Y ahora surge esta nueva familia de virus, que se llama coronavirus, que se van a comportar muy similar a lo de la influenza, porque lo que sucede con estos virus es que tienen esa posibilidad de contagiar animales, tener reestructuras en los animales y volverte a contagiar. Y por eso hablamos de la influenza aviar y la influenza porcina, uh-huh. Y bueno, incluso hay influenza en las ballenas, en los delfines, en una serie de animales, ¿no? Y hemos visto que los coronavirus, por ejemplo, el animal que más lo porta es el murciélago. Y ya habíamos tenido 2 casos de epidemias que se habían podido contener, tanto en el 2002 con un gato que se llama civetano, que es un gato que además se comen los chinos, y con un camello en el 2013 en el Medio Oriente, y por eso se llama el Middle East Respiratory Disease, ¿no? Esos eran avisos. Ahora tuvimos una que tenía una característica que la hizo especial. Se contagiaba cuando las personas no sabían que tenían la enfermedad. Eso vuelve imposible contener una pandemia, porque si tú tienes fiebre y te dicen, ah, ya estás enfermo, bueno, pues ya te aíslas. Pero si no sabes, claro, vas por ahí dispersando el virus. ¿Qué es lo que pasó? Así es. Se dio la tormenta perfecta. Un virus nuevo, todos somos sensibles. Un virus altamente contagioso, y contagioso en momentos en donde tú no te das cuenta, y en el momento de la mayor comunicación que existe en el planeta. Sí, globalidad total, exacto, claro. Hay gente que viaja de un rincón a otro, que tiene interacción con... seguir la pista hoy a 2 años y medio de distancia es posible. Es decir, sabemos, tú lo dices en el libro, esto arranca en Wuhan, detectan ahí, viene la instalación de un operativo militar severo, aíslan de forma muy restrictiva. Si hoy lo vemos a distancia, ¿tú dirías que fue exitosa ese aislamiento en China? Yo creo que la forma primero que hizo China fue tratar de ocultarlo. Sí. ¿No? Segundo, después intentaron este cero COVID, ¿no? Ajá. Y que todavía la política de cero COVID sí existe. Acaban de aislar hace un par de semanas todavía una población entera. Y el problema que está viendo es que sí, a lo mejor el éxito en mortalidad que tienen los chinos es muy baja, pero el éxito en inmunidad también es muy baja. Entonces, ¿cómo te vas a mantener aislado? Yo digo que es como generar la muralla china en pleno siglo XXI, cuando pues es muy complicado. Para explicarle a la gente, y lo acabas de decir, pero lo quiero
esta familia de virus surge de la convivencia del ser humano con animales. Exacto. Y lo que pasa ahí es que el virus muta o se cambia o su estructura celular se va cambiando y eso lo vuelve profundamente agresivo. ¿Lo entiendo correctamente? Sí, y lo vuelve... aquí es un virus que era nuevo para el ser humano. Con influenza lo que ha pasado es que hay reacomodos de virus que ya conocíamos. Por ejemplo, si tú ves influenza de la gripe española y lees qué virus fue, H1N1. El mismo que tuvimos en el 2009 en México, pero ya hay una variación modificada. ¿Por qué? Porque vienen de animales. La influenza aviar es de cada 100 seres humanos que se infectan de influenza aviar, mueren 30. Es altísimo, me parece. O sea, tiene una mortalidad alta, 30%. Altísima. ¿Cuál es la única ventaja que ha habido con la influenza aviar? Que no se transmite de humano a humano. Nada más se transmite si tú estás en contacto con las aves. Correcto. Pero el día que ese virus te ataca, puede cambiar cuando una persona contagia a otra, entonces se vuelve un problema, porque entonces ya el virus se disemina entre humanos. Esto pues sucedió con este virus, que desafortunadamente parece que el murciélago infecta un pangolín, el pangolín, que se vuelve un animalito ahorita muy de moda en China, contagia a alguien, ya sea en el mercado, en algún lugar, y ese virus empieza a diseminarse, ¿no? Y tienes historias de un juego de Atalanta contra Valencia en plena Champions, en donde ya había en Italia contagiados, claro. Contagiados, y se llevan los de Valencia el virus y él hace el brote que empieza en el sur de España. Porque, o sea, es toda esta cuestión es que uno no piensa, ¿no? Yo recuerdo ahí en los primeros meses del 20, Milán y el norte de Italia tenía un foco altísimo y Italia estaba en un foco rojo, enorme. Y luego sucede en España y se va pasando. Y América, me parece, o el continente americano, porque después estalla brutalmente en Nueva York, lo recuerdo bien, cuerpos apilados en servicios forenses que no se daban abasto para recibirlos. En retrospectiva, a toro pasado, es decir, cuando un científico se puede sentar y analizar qué se hizo bien y qué no se hizo bien. Es decir, porque es cierto, era desconocido, pero la OMS viene diciendo hace décadas que cuidado porque puede venir una pandemia y hay protocolos. Eso estaba, los protocolos estaban. ¿Quién hizo caso a los protocolos, Paco? Yo creo que los que hicieron caso, si pongo un capítulo... fueron las líderes mujeres. Lo veo. Y es increíble que de los 15 mejores países en número, 9 eran liderados por mujeres. Y pongo la historia real, esa historia, en una primer ministro sienta su gabinete y escucha a Nueva Zelanda, me parece, ¿no? Jacinda, me parece que se llama. Jacinda Harden. Qué brillante mujer es. Una mujer súper brillante. Y joven, además, ¿no? 34 años, me parece. El secretario, el ministro de gobierno, le dice, no, oiga, no haga eso porque todavía no confían en usted, ¿no? Sí, claro. Y ella le pregunta, el encargado de la salud lleva a un experto epidemiólogo que entendía y le explica lo que está pasando. Y dice ella, a ver, aquí lo primero es proteger a la población. No es de popularidad. Exacto. Claro, como en otros lugares. Y pongo el ejemplo de los tres países en América que están dentro de los 5 con mayor mortalidad. Estados Unidos, donde dice Trump, esto van a tener menos muertes que influenza, que eran 70,000 al año, y al año tenían 1,000,000. Claro, o sea, claro. Y luego a Brasil. O sea, de una torpeza infinita. ¿No? Brasil, Bolsonaro, que dice... de algo te tienes que morir. No pasa nada. No pasa nada. Y además, también con esa cuestión que homofóbica que él tiene, ¿no? Aquí pues, parecen todos maricones, así lo dicen. Horrible. Y aquí, pues, que sacan 2 estampitas y dice, si eres honesto y si tienes pues no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, ves en donde las líderes pusieron a la ciencia como prioridad, fueron empáticas con la población. Bueno, yo lo tengo ahí, pero tú lo dices en el libro. Está Nueva Zelanda, está Islanda, Dinamarca, Islandia. Noruega, Taiwán, Alemania. Angela Merkel pide perdón por lo que no se pudo hacer bien y cuando llega a dar el premio a la investigadora de BioNTech, ella le dice, pasa tú, tú eres primero, tú aquí eres... La que realmente hizo esto, ¿no? En Islandia hicieron pruebas a todos, al 100% de la población, y si había que hacerlas, las repetían. Y ellas, yo digo que es algo que viene en la naturaleza de la mujer, pero nos da una enseñanza muy importante para cómo se pueden manejar estas
cuestiones que en lugar de confrontarlas, en lugar de ser, esto me está impidiendo que yo lleve a cabo mi agenda, no, a ver, tu agenda cambió. Tu obligación ahorita no es hacer 3 construcciones, es vacunar a tu población que se puede morir. Proteger a la gente, claro. Vamos, yo sé que usted está pensando, y es inevitable, nosotros tenemos una jefa de gobierno mujer en la Ciudad de México y aquí las cosas fueron distintas y abordaremos eso un poco más adelante. No se preocupe, porque nuestro caso sí fue diferente, fue distinto. Pero yo destacaría en lo que dices y después de leer el libro veo capacidad ejecutiva en toma de decisiones. Es decir, las jefas de gobierno, las gobernantes de estos lugares, tomaron decisiones prácticas, pragmáticas, poniendo la salud y la protección de la población como prioridad. No su popularidad, no su reconocimiento público, el delicado tema de la economía, que me parece que a muchos gobernantes en el mundo, el caso de Trump tal vez, los contuvo para tomar decisiones más drásticas. Es decir, bueno, no pasa nada, vamos a ir saliendo adelante. Pero hubo muchos que cometieron muchas estupideces. Es decir, aquella declaración de Lysol es inolvidable. O la de las estampitas aquí también es inolvidable, ¿no? Las estampitas pues no te curan ni de los virus, ni de las bacterias, ni de nada de eso. Me parece un énfasis subrayado a las mujeres que lo hicieron bien en el mundo. Ya algunas recibieron reconocimientos. Ángela, uno por ahí, y la señora Jacinda, esta en Nueva Zelanda, que ha sido muy reconocida a nivel internacional también. Pero vamos otra vez a la historia. Es decir, bueno, se empieza a esparcir. A mí me da la impresión de que en América fuimos muy lentos, Paco, en tomar las decisiones. Es decir, estábamos viendo lo que pasaba en Asia y lo que pasaba en Europa, y aquí decíamos, no, acá no va a pasar nada. ¿Qué pasó ahí? Es increíble que Asia empieza con la pandemia. Y como lo pongo en el capítulo 1, ellos se enfrentan a algo que ni siquiera sabía qué era. O sea, los primeros médicos que recibían a estos pacientes no sabían qué tenían. Y luego se empezaron a dar cuenta que ellos también se contagiaban y había compañeros que se morían. Entonces tú dirías, bueno, pues ahí es donde debe de estar la mayor mortalidad. Y no, 3 de los 5 países con mayor mortalidad son de América, Estados Unidos, México y Brasil. ¿Por qué? Porque se minimizó el problema. Dijeron, no, aquí no va a pasar esto. Y lo de Nueva York fue un shock. Y en México también. Y también recordamos Ecuador, por ejemplo, que hubo escenas de gente muriendo, claro, en las casas. Sí, en la calle. En la calle, sí. Perú es de los peores países que tuvo resultados de pandemia. Es el que nos supera en orfandad y en mortalidad gestacional. México es el líder en muertes por trabajadores de la salud en el mundo. ¿Qué pasó? Vergonzosa estadística esa. Ah, ¿no? Triste, porque además, pues dentro de mucho de lo que hubo, nunca hubo un reconocimiento a los trabajadores de la salud. No haber tenido equipo de protección personal. Y luego, cuando llegaba en mayo y hacían show que llegaban los aviones de China con equipo de protección personal, que se rompía además, ¿sí? Pues en mayo, la pandemia empezó en marzo. 27 de febrero fue el primer, claro, caso. En marzo ya había, sí, caso en México. Claro. Entonces, mucha gente murió, tristemente, porque no tenía el equipo de protección. No las cuidamos, no las protegimos. No cuidamos. Y para la sociedad fue como, pues ellos son los culpables. Y entonces, tú veías que en España hacían un minuto de aplausos. Y están los videos, gente iba y les aplaudía fuera de los hospitales. Y aquí hay videos de gente que fue a quemar casas de enfermeras o que golpeó médicos porque pues no pudo sacar adelante a su familiar, ¿no? Porque fue muy complejo. Culturalmente también, para un mexicano que es muy pegado y tiene la muerte como un concepto cultural. Sí, sí. El que le rendimos tributo. Claro, y hacemos, exacto. Pero el que tú le digas, voy a separarte de tu familiar cuando él se está muriendo y no lo vas a poder ver, sí fue un choque cultural muy fuerte, que tenías que lidiar como médico con el paciente que está enfermo y con la familia, porque tenías que comprenderla también. O sea, ellos querían estar, pero no pueden estar, porque si están, se van a contagiar y va a esparcir la enfermedad. Entonces, sí. Lo que es triste es eso que tú dices. América fue el último lugar donde llegó y desafortunadamente lo hicimos muy mal. Asia fue el primero y Asia estaba acostumbrado a usar cubrebocas. Asia había tenido pandemias recientes y lo manejaron mejor.
Ahorita vamos a entrar al caso de México a fondo porque sí es preocupante, pero déjame, a nivel global hay varias discusiones. Por ejemplo, recuerdo, ahorita que tocas esto de las despedidas, me dijiste en esos momentos críticos en el ABC que les permitían una tableta al paciente para comunicarse con su familia, en algunos casos incluso, corrígeme, despedirse. En el momento en que, era un momento muy difícil, ¿no? El momento que trae el paciente a lo que llamábamos la unidad de triage respiratorio, que era en donde entraba ya un área aislada, en donde estaban nada más pacientes que tenían COVID, ya no podía entrar la familia. Entonces había una despedida muy fuerte, que aquí, con todo lo que sabíamos, no sabía si era un hasta luego o un adiós. Suerte, ¿no? Así ya, es. Sí. Después, en el momento en que el paciente no evolucionaba bien y se iba a intubar, tenías que hablarle a la familia y decirle, oye, vamos va a intubar. Va a pasar esto, claro. Teníamos que hablar con el paciente y vamos a intubar. Y ellos te pedían, déjame hacer un Face con mi familia, ¿no? Y era desgarrador oír cómo, pues, era, a lo mejor ya en ese momento lo van a sedar y ya no van a volver a tener contacto con él. Ya no va a despertar, es probable. Y sucedió en casos, ¿no es cierto? Claro. Y la familia nos mandaba audios para que se los pusiéramos a los pacientes, para que oyeran que estaban con él, ¿no? Y qué te podemos mandar y qué podemos hacer, y oración, le mandaban oración. Y todo era tratar de mantener o hacer sentir que había un vínculo entre los que estaban afuera, desesperados por no saber qué estaba pasando con el de adentro, que en algunos casos, en algunos hospitales pasaba que, es que seguramente mi familiar ya se murió y no me quieren decir, porque no había. Bueno, yo vi mucha gente parada fuera de hospitales, noches enteras, ¿sí?, esperando a que alguien le dijera algo. Muchos hospitales públicos, sí, por supuesto, donde a lo mejor la comunicación era más deficiente, pero pues que tenían esta angustia de saber cómo estaba su paciente, ¿no? Pero la comunicación, podríamos decir deficiente, pero te voy a decir algo. Nosotros llegamos a tener en un momento 120 pacientes. En el pabellón del ABC. Entonces, veía 120 pacientes y tenías que hablar con 120 familiares. Era brutal, ¿cómo te das abasto con pues eso? Pues el primero, a lo mejor le hablabas temprano, pero el de 120, ya. Y si el del primero te decía, oye, échame una llamada en la tarde, a ver, o trabajo y veo tu familiar, o me dedico a dar informes, claro, ¿no? Entonces era tratar de ver de qué manera. ¿Cómo manejaste eso? Pues, con asistentes en el consultorio, sí, claro. Avise a la familia que tal, sí, exacto. Sí, sí, pero luego hay muchas veces, bueno, yo quiero hablar con el responsable. Con el responsable, doctor, sí. Entonces, con todo derecho, me parece, ¿no? Todo derecho. Y tú quieres hablar con el que está tomando las decisiones, claro, clínicas, médicas. Claro. Y tú, por otro lado, estás con la gente que está adentro, porque también, si tú estabas adentro con los pacientes, corrías el riesgo de que tú te infectaras y si tú veías otros pacientes, los infectaras. Entonces, era parte de tu equipo. Exacto. ¿En el hospital se infectó? Parte de mi equipo, a través de la pandemia, somos dos los que no nos hemos infectado en toda la... O sea, tú eres virgen, Paco. Tú estás... Soy covirgen, como les digo. Tú eres covirgen. Sí. Oye, yo cantaba eso con mucho orgullo hasta el verano de este 2022, en que viajando me contagié. Pero quedan pocos que no se contagiaron. Esta hipótesis de que los no contagiados tienen alguna fortaleza celular, bioquímica, ¿es real o es un mito? Mira, es un mito porque hemos visto que la gente que después se contagia, pues tiene todos los mismos síntomas. O sea, la posibilidad de contagiarte es por el solo hecho de estar en contacto con el virus. Lo que sí es probable es que haya gente que tenga las dos cosas. O sea, vimos pacientes que tenían 90 años y que realmente salían sin adelante. Vacunas salían adelante y tú decías, ¿cómo? Y por otro lado tenías un agente joven de 35 años que no la hacía, que hacía triatlón y que viste que se estaba deteriorando o que acabó intubada y tú decías, mujer, joven, delgada, deportista, algo genéticamente no va bien, ¿no? O sea, había los dos extremos, pero tú no sabías de cuál eras. También los médicos tuvimos miedo. No lo dudo. Si te enfrentas a algo que no sabes, ¿no? Y la gente pone en ti toda su confianza, ¿no? Así es, ponen en la confianza en ti y no te permite, y además es difícil demostrarle miedo, porque si tú estás liderando el equipo, claro, tú tienes que decir, todo está bien. No tenga confianza, estamos haciendo todo lo que está bien. Tú eres el que tienes que bajarle el estrés a todos los demás. Claro. Entonces, ese rol era complicado.
llegas a casa y también piensas, puedo contagiar a mi esposa, ¿no? Que usaba prácticamente la catcher para esterilizarme. Cuenta eso porque la gente no lo sabe, pero Francisco llegaba a su casa y antes de entrar, creo que en el garage, casi, o no sé dónde, te desinfectaban por completo, ¿no es cierto? Claro, mi esposa, la verdad, también ella es covirgen. Y lo que hacía es que pues me desinfectaba, me subía a que me bañara y ya después bajábamos, cenábamos y platicábamos. Pero sí, era miedo y también miedo mío a contagiarla a ella. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Tú perdiste pacientes en la pandemia? Sí, nunca vi tanta gente morir como en estos años. Y perdí dos muy buenos amigos médicos. Uno de ellos fue de mis primeros pacientes que fallecieron. Un cirujano plástico que desafortunadamente lo bajaron a la unidad de COVID por necesidad de personal. Él tenía pavor y fue de esta gente que no tenía tantos factores de riesgo y que se fue deteriorando y deteriorando y deteriorando. Y no es que digas, no quiero que se me muera este, porque no quiero que se te muera nadie. Claro. Pero sí hay personas que tú dices, tienen un vínculo aquí, ¿por qué no puedo ayudar a esta persona? Y de veras, el día que le hablé a su esposa y le dije... Ese día era terrible. O sea, yo me quería como avestruz meter en un hoyo y decir, no quiero salir. Y pues evidentemente hay muchos de estos que dices, híjole, ¿cómo? El caso de este paciente que cuento de México, que se muere en el trayecto y buscando hospital, pues ese día yo decía, es que, ¿qué es esto? Es el infierno. Llegamos a momentos de saturación. En clínicas, en hospitales, en pabellones especializados. En diciembre, enero, diciembre del 2020, enero y febrero del 2021, llegamos a eso. Y además, ahí la gente se dio cuenta de algo, que esta famosa conversión hospitalaria que se hizo haciendo hospitales que tuvieran cama, pero pues había 200 camas y había 5 ventiladores. Claro, claro. O no había quien manejara los ventiladores. Entonces, los pacientes llegaban y se morían ahí. Era... El 52% de las muertes ocurrieron en las primeras 24, 48 horas. Sí, los pacientes llegaban muy mal porque tenían además el mensaje de quédate en casa si tienes COVID. Y entonces, pues, ¿cuándo voy a ir al hospital? Pues no sé, porque me dijeron que me quede en casa. Hasta, ¿no?, que ya esté muy mal. Y ya llegaban el hospital muy mal. Puede hacer poco, ¿no? Exacto. Y la otra es que había lugares en donde pues no tenías ya ventiladores, ¿no? Nosotros a veces, por ejemplo, llegamos a tener camas vacías, pero ya los ventiladores saturados. Entonces, si tú aceptabas un paciente de ese, no le y si dar... te podías en la noche mal, no tenías cómo mandarlo a un ventilador. Sí, porque no se lo puedes quitar a un paciente, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces la limitante que tenías no era tanto por las camas, sino por los ventiladores. Porque 30% de los pacientes llegaban a necesitar ventilador y no sabías de los que tenías. Si alcanzaban, exacto, o no. Exacto. Durante el proceso y durante la pandemia, ¿México trajo o ustedes a nivel privado trajeron más ventiladores del extranjero? Sí se hizo compra de ventiladores. México compró ventiladores, que además es todo una cuestión de escándalo. Pero aquí lo que no entendió la autoridad... Dile al público por qué es una cuestión de escándalo. Porque fueron deficientes, estaban... Deficientes, y además fue una compra que se hizo sin licitación y a un personaje... Chueca. Un personaje muy conocido de la política mexicana, ¿no? Por ahí yo diría que no se cayó el sistema, sino se les cayeron los ventiladores. La realidad es que el ventilador no es una máquina que enchufas y funciona. Y funciona. ¿No? Nuestra intensivista, Claudia, que es una maravilla, hizo nada más un año en Toronto aprendiendo a manejar eso. Entonces, cuando empezamos a tener estos pacientes... O sea, cómo se intuba, cómo entra, claro, cómo se administra la presión. Sobre todo la presión. Claro, claro. Porque si se te pasa la mano, le truenan los pulmones. Claro. Y además el virus lo que te hacía es... que tus pulmones fueran rígidos. La gente decía, es que no puedo meter aire. Pues sí, perdían elasticidad. Exacto. Entonces, tú lo que quieres es meter oxígeno. Para que tenga 100% de oxígeno, le metes un flujo, una presión mayor, reventaban los pulmones. O sea, es muy delicado eso. Es una especialidad. A mí me decían que se estudia mucho para saber hacer eso. Se hace terapia intensiva, medicina crítica. Y esta doctora, que realmente fue, pues, yo creo que uno de los mayores éxitos que tuvimos durante la pandemia... estaba especialista en el manejo del ventilador. Y entonces me decía, lo voy a voltear 2 horas y luego lo voy a poner en esta posición para que se ventile esta parte, ¿no? Pero Claudia, haz lo que tú digas. Y la verdad es que... El chiste es que oxigene lo más posible, ¿no? Y que vayas tú haciendo que ese pulmón se vaya distendiendo. Promedio de un paciente ya en terapia intensiva, intubado, récords. ¿Qué tuviste, gente de 10, 12, 15, 20 días más tiempo?
Tuvimos dos de tres meses. Intubado. Intubado. Ahora, recuerden que intubado quiere decir que tienen el tubo. Después de 20 días ya no puedes tener un tubo, tienes que hacer una traqueotomía para que no se lastime, sino la vía aérea queda lastimada. Tuvimos una mujer que acababa, o sea, que estaba embarazada, llega con COVID, le hacen cesárea, se mantiene intubada, el niño afortunadamente sale bien. No, y ella se contagia. No se contagia y ella tardó 3 meses en salir. Y entonces lo que hacíamos en ciertos momentos era ponerle una muñeca para tratar de que ella sintiera la presencia del bebé o algo. Sí. ¿No? ¿Y salió adelante? Y salió adelante. Y otro es el otro de los 3 meses, es un paciente que quiero muchísimo, porque pues, te vuelves con la familia. Y ya tenía una depresión por estar en el hospital 90 días. Y yo le decía a la esposa, bueno, ¿qué le gusta a tu marido? Y dice, no, pues él es portero en... Fíjate que fue un paciente del sector salud, de los que atendimos del sector salud. Pero no, pues él juega de fútbol en su colonia, ¿no? Y bueno, ¿y qué? No, pues le gusta, él es portero. Entonces dije, bueno, pues soy muy amigo de Rafa Puente. Le dije, Rafa, por favor, ayúdame. Échale una llamada. Grábale un mensaje. Y Rafa, lindísimo, habló por teléfono y todo. Y el cuate lloró. Y a los 15 días estaba afuera. Pero tenías que buscar esas cosas. O sea, eso cuenta. La ciencia no descalifica la parte emocional. La parte humana. Porque dices, ¿cómo le hago si ya le traje a las hijas? Porque ya no contagiaban. Después de 3 meses no contagiaban. Claro. Uh-huh. Y cuando me dice, pues es portero, y todo, yo dije, Guama además es un tipazo. No, y lo quiero muchísimo. Claro, con gran carisma. Con gran carisma. Yo lo conocí porque tuve una infección en la rodilla. Y le dije, please, ayúdame. Me dijo, yo te ayudo. Y ahí, y estuvo. Y el paciente salió adelante. En fin, estas son, así como hay historias gozosas, pues también hay unas trágicas y tristes. El libro tiene muchas de estas. Déjenos hacer una pausa. Estamos en La Silla Roja con el doctor Francisco Moreno, infectólogo eminente de este país. Regresamos. Doctor, decías hace un momento que los médicos también tuvieron miedos, ¿no? Al enfrentarse a algo que no conocían. Yo tengo una hija de 27 años, brillante, talentosa y muy argumentativa. No es abogada, pero pareciera que tú has tenido la generosidad de sacar de bronquitis y otras cosas. Pero el debate en casa era este profundo tema ético al que yo creo que ustedes se enfrentaron mucho durante la pandemia. ¿Por qué no darle prioridad a los jóvenes por encima de las personas mayores cuando hay pocos ventiladores? Y mi debate en casa es, bueno, porque los más vulnerables son la persona arriba de 65, 70 años y con comorbilidades, obesidad, diabetes, todas estas cosas que ustedes informaron con puntualidad. Y en casa me decían, no, es que tendrían que darle prioridad a los jóvenes porque los jóvenes tienen mucha más esperanza y expectativa de vida y por ende derramarán más beneficios a sus comunidades. ¿Tuvieron estas discusiones a nivel interno? Sí, tuvimos las discusiones y afortunadamente el hospital ahí nos apoyó mucho porque cuando empezamos a ver que esto sucedía en Europa, y cuento la historia ahí de una persona que tiene que decidir cuál de sus dos padres se queda en el hospital. Sí, terrible. Es una historia desgarradora. Desgarradora. Y lo que pasa después es todavía más desgarrador. Pero lo que a nosotros nos pasó es que hablamos con la dirección y dijimos, ¿sabes qué? No nos dejen esa decisión a nosotros. Decían, o sea, si van a hacer esto, hagan realmente un comité de ética y hagan algo en donde, según estas características, se haga esta decisión. O sea, establezcan prioridades. Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor el paciente que tú tienes un lazo afectivo, o a lo mejor hasta es un familiar, o qué sé yo, y entonces tienes un sesgo, y por qué decirle a este sí y a este no. Si ya tenías la presión como médico de estar atendiendo a esos pacientes, que además te tocara decidir a este le voy a dar, a este no, se volvía terrible. Y el hospital hizo una junta, hizo un comité de ética, y afortunadamente creo que se manejó muy bien.
Y de las cuestiones que digo en el libro es cómo en siglo XXI estamos haciendo lo del Titanic, ¿no? Mujeres y niños. ¿Quién va primero, ¿no? Sí, claro, exacto. Y que entonces, exacto, si tú dices, ah, no, pues es que... Pero no me digas que la OMS no tiene criterios claros en este sentido o no a nivel internacional. Claro, no estaba claro. No, no, es que no nos habíamos enfrentado a una situación así. Y sobre todo, hablábamos de la influenza española. Sí, pero la influenza española no había ventiladores. Claro, claro. Ahí, claro, claro. Ahora, aquí en esta epidemia no ha habido ventiladores y no ha habido esto. Y si hubieran muerto en lugar de 20 millones por exceso de mortalidad, que son los que están reportando, 40 o 60, igual que en la influenza española, claro, ¿no? Pero este tener el recurso y a quién se lo doy. Difícil, ¿no? La otra situación. Este paciente no está tan mal, pero siento que se puede poner mal. Lo meto al hospital y si ya lo meto al hospital, ya le quité la cama a alguien que a lo mejor ya está mal. Está muy mal. Entonces, todo ese tipo de decisiones era terrible porque tenías que estar pues pensando en las posibilidades y además y dando oportunidad a los demás. Claro, porque... ponderando todo el tiempo. El doctor Moreno... Ustedes lo saben, pero pues es infectólogo y director de esta área en el Hospital ABC de México. Pero a pesar de que ustedes lo hicieron con eficiencia, aislaron un pabellón completo, a los 6 meses, a los 8 meses, al año de la pandemia, no se les habían cruzado infectados entre un edificio y otro o entre una sede hospitalaria y otra. Eso funcionó muy bien. Pero dime qué tanto los hospitales públicos con menos recursos, con menos claridad en políticas, sin la existencia de un comité ético, sin todas estas cosas que ustedes pudieron echar a andar, les tocaba la puerta y les pedía orientación, ayuda, algún ventilador extra. Supongo que esto sucedió muchas veces, ¿es cierto? Mira, lo que tratamos de hacer es mantener comunicación tanto internacional como nacional. ¿Qué está funcionando? Porque también lo que nos enfrentamos es... si tú ves China, pues no tienen el índice de obesidad, de diabetes y de hipertensión que nosotros, acá, ¿no? Claro, exacto. Cuando ellos publican en febrero, que sale la primera publicación, las características epidemiológicas, es decir, las características de las personas que se mueren por COVID en China, pues yo a la hora que vi diabetes, hipertensión y obesidad dije, estamos fritos. Esto va a ser una tragedia en México. Nuestro perfil es otro. Por eso claro, cuando yo veo eso y veo que el subsecretario dice... No, hombre, el peor escenario es que se mueran 60 mil o 6 mil. Lo dijo. Sí. Entonces, dices, oye, pues no estás viendo lo que están diciendo. En ese momento, el índice de letalidad es cuántos mueren por cada 100 enfermos. Era 2.1. Entonces, oye, si no vas a hacer nada para prevenir que se infecten, y aquí tenemos obesidad y hipertensión, se nos van a morir 1 millón. Y bueno... Llegamos a 700 mil por exceso de mortalidad. ¿Eso está comprobado? ¿Esas cifras está comprobado? Porque oficialmente creo que reconocen 300 y tantos. Incluso hay un artículo publicado en Lancet sobre exceso de mortalidad en México, reconocen 600 mil y uno de los coautores es el señor López-Gatell. Ah, o sea que el subsecretario, no le voy a poner los epítetos que mire que tiene muchos, porque durante la pandemia le pusieron muchos, él reconoce que México rebasó los 600 mil fallecimientos por COVID. Así es. ¿Cómo? Son situaciones en las que dices, bueno, a ver, y no es difícil entender cómo se mide el exceso de mortalidad. Bueno, ves cuánto se mueren en 2016, 2017, 2018, 2019, y bueno, estimas de cuál, más, claro. Y entonces tú ves un exceso de mortalidad que va desproporcional. Y entiendes porque mucha gente se murió en casa y que no querían decir que se había sido COVID porque entonces no les permitían velarlo, no sabían también, no sabíamos el manejo de los cuerpos. Claro, lo sé bien. Yo perdí un familiar, no por COVID, pero mi hermano muy querido durante la pandemia y tuvo que haber toda una serie de protocolos en la funeraria y en el panteón porque pues no permitían. Es más, en algunos establecieron cremación obligatoria cuando a lo mejor la familia... Pues en no España quería. Lo hicieron así. Así es, exactamente. Entonces, la realidad es que pues todo eso hacía que culturalmente, y volvemos a la cuestión de México, pues muchos ni fueran al hospital porque ya tenían miedo, porque oían, oye, pues, se fue al hospital y se murió al día siguiente. Y la otra es, no quiero que me quiten la posibilidad de que, entonces mejor decimos que no tiene nada. ¿En México se manipularon las cifras, Paco?
Incluso lo hicieron muy en un inicio, que empezaron a poner como diagnóstico de mortalidad neumonía atípica. Sí. Y sí, bueno, el COVID produce una neumonía atípica. Decir neumonía atípica es decir, pues se murió de neumonía, pero no dices de cuál. Y la OMS y la OPS lo que dijeron, no, a ver, aquí no están manipulando las cifras. Entonces, lo que hicieron fue, si hay sospecha, si hay probabilidad o si está comprobado. Y así, si tú tenías sospecha, era un paciente que había estado en contacto con alguien COVID, que tenía el cuadro de COVID y que se moría de neumonía típica. No, ese es COVID. Ese es COVID. Y de esa manera obligaron, sí, a los países a que llevaran cifras, porque no era solamente México, muchos países querían hacer lo mismo, ¿no? Encubrir, claro. Pero claro que sí. Pues el hecho es que tenemos el doble de la mortalidad que supuestamente tenemos por exceso de mortalidad. Tú fuiste una voz muy crítica durante la pandemia. Dirigías mensajes en redes, te consultaban empresas, organizaciones. Yo vi Zooms tuyos. Bueno, Chabelo no salía tanto como Francisco Morelos. Te volviste celebridad. Pero eso tuvo pues un lado negativo, porque resultaste incómodo al gobierno y al régimen. Fuiste muy crítico y muy puntual en que a lo mejor no se estaban tomando las prevenciones necesarias, no se estaban haciendo pruebas. ¿Por qué no hicimos pruebas en este país? ¿Era caro hacer pruebas o lo diluyen? ¿No? Crearon este famoso modelo Centinela, en donde tratabas de replicar lo que pasaba en una parte del país con lo que sucedía en otros lados, sin saber que era una enfermedad que no podía estar en el así porque se transmitía en forma asintomática. Entonces, decidieron que ese modelo era bueno, siempre se minimizó la enfermedad, y pues somos el país 167 en pruebas por millón de habitantes. O sea, en América, solamente Nicaragua y Haití hicieron menos pruebas que nosotros. Bueno, para que usted escuche ahí en qué nivel estamos, ¿no? Nicaragua y Haití, hasta Venezuela hizo más pruebas. Bueno, no, decidieron no probar. En fin, alguna decisión ahí. Yo espero algún día que a estas autoridades de salud pues sean llamadas a la justicia un día, Paco, porque digo, y lo digo así con toda franqueza y apertura, porque creo que hay una criminal irresponsabilidad en el... Pero lo pienso yo, pero por eso consulta a los expertos. ¿Se hizo mal? ¿Se tomaron estrategias equivocadas? Yo creo que se hicieron muchas estrategias equivocadas. Una de ellas fue el problema de las pruebas, que no había pruebas suficientes. El segundo fue politizar el cubrebocas, en donde el presidente no quería usar cubrebocas. Todavía no entiendo cuáles fueron las razones. Hay teorías que porque en el 2009 Calderón lo había hecho. Yo no sé cuáles eran las teorías, pero no lo usaba y no lo usó. Peor que eso, Paco, dijo públicamente que no servía. Bueno, eso lo dijo el subsecretario, que fue más grave. Aquí yo creo que el problema de la autoridad sanitaria es que, a diferencia de lo que pasó en Nueva Zelanda o en Finlandia, en donde dijeron, a ver, tú eres el que dices ahorita lo que es importante hacer, aquí el presidente decía a los de abajo, vas a decir lo que yo quiero que digas. Sí, no lo que dice la ciencia, no lo que dicen los expertos, sino sucedió lo que en Estados Unidos también, de cierta forma, Trump, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí hubo el conflicto con Fauci. Con Fauci grande, ¿no? Y la realidad es que mi sentir es, la autoridad sanitaria le importó más quedar bien con el presidente que salvar vidas humanas. Ese es mi sentir. Y yo creo que eso es gravísimo como médico, porque pues tú te formas para salvar vidas, para tratar de ayudar a la gente. Sí, no andar quedando, no quedando bien con nadie. ¿Qué lecciones nos deja? Nos quedan unos minutos y quiero aprovecharlo. En primer lugar, les recomiendo el libro y, por favor, vamos a tomarlo una vez más, porque trae historias. Sí, digo, Francisco Moreno no es novelista, no. Ni pretende contar historias. Son historias reales, auténticas, de seres humanos y de familias que se enfrentaron a estos conflictos de los que hablamos. Meto a mi papá o a mi mamá, terrible, ¿no? Entró mi hijo chico y me quedo afuera del hospital. Es decir, hay historias gravísimas, pero ¿qué aprendimos? La ciencia, el mundo, ¿está hoy más y mejor preparado para la nueva de estas que venga en los años por venir? Mira, yo creo que biotecnológicamente sí va a ser un brinco enorme lo que se ha dado, ¿no?
Yo te digo, yo he reflexionado mucho sobre esto porque tienes que ser tú el primero que digas, bueno, ¿qué aprendí yo para poder decir qué aprendimos, no? Yo aprendí tres cosas que digo que son muy importantes. Aprendí primero que soy vulnerable y me puedo enfermar y entonces que de alguna manera tengo que cuidar mi salud. ¿Por qué? Porque se nos había olvidado y la verdad es que la salud era como que pues, ya viene dentro, ¿no? O sea, sí, no sí, está. Sí. Y esto nos vino a golpear y a decirte, oye, a ver, Homo sapiens sapiens, pues te puede dar un virus que ni siquiera ves y te mata. Lo segundo es, hay que también tener humildad. Y muchas veces, así como te digo que vi más gente morir que nunca en mi vida, creo que cuando más veces he dicho, no sé. ¿Por qué? Porque, oye, ¿cuándo se va a acabar la pandemia? No sé. ¿Y qué va a pasar con...? No sé. Porque tienes que decir no sé para ser creíble a lo que dices, sí sé. Si yo digo, sí usa el cubrebocas... Y ya dije, no sé qué puede pasar con esta situación, como que le das más credibilidad a lo que sí tienes la certeza de que está pasando. Te vuelves más creíble en ese sentido. Y la otra es que yo creo que aprendí a que hay que ser más comprensivos. Y comprensivos hablo en el aspecto global. Comprender a esa familia que está desesperada porque no ve a su familiar. Comprender al familiar que le tienes que convencer que lo tienes que intubar. Comprender. Pero si a mí, yo no pasé por eso... Gracias a Dios y, en fin, espero, pero si a mí me dices y estoy en una sala de emergencia y me dices, lo tengo que entubar, te tengo que entubar, lo que pienso es, hasta aquí llegué. Es decir, mis posibilidades de salir adelante se reducen significativamente. Siempre lo primero que decía a los el pacientes. Paciente era, y no hay otra opción. No hay otra opción. O sea, pero además, digo, y hay un caso ahí que pongo, el de la soledad, en donde dice, oye, yo ya viví, tengo 80 años, ya hice, ya deshice, llamé, ya, y no me vas a intubar. Y es su decisión. Y es válido. Y es totalmente válido. Y como médico lo tienes que respetar. Claro, es una voluntad anticipada. Y te sucedió. Y nos sucedió. Y fallecieron. Y fallecieron. Y respetas esa situación. Pero cuando tienes una persona de 40 años que le tienes que intubar, y dices, déjame despedirme, chiquitos, claro. Déjame despedirme de mis hijos, porque así nos pasó, ¿no? Y pues, ¿cuántos hijos tienes? 5. Y los ves ahí. Y luego, cuando le hablabas a la mamá y te ponía a los niños y te decía, este es el doctor que está salvando a tu papá. Uf, o sea, yo decía, y yo veía que el paciente no iba bien, ¿no? Que el paciente no estaba evolucionando bien. Y era una situación muy, muy complicada en donde tenías que comprender a la señora que ponía tu esperanza en ti y que quería decirle a sus hijos que tú, que estabas ahí, sí lo ibas a salvar, ¿no? Claro. Entonces dices, qué cruel que me está diciendo a mí que soy el que va a salvar. Pero también comprender eso, ¿no? Y comprender el que se quiere despedir de sus hijos, porque pues, oye, ya te tenemos que intubar, no, dame 3 minutos, ¿sabes qué? Apúrate porque te está bajando mucho la oxigenación, ¿no? Y no quieres hacer algo corriendo. Pero debemos de ser más comprensivos entre nosotros. Bueno, de la parte humana, no solamente eso. La clínica. ¿Cuál es la raya de intubación? ¿85, 80, 70 y tantos o depende de cada paciente? Mira, son escalones. Primero, te empieza a faltar el aire, entonces necesitas oxígeno, te ponen unas puntitas, que lo hicimos mucho en casa, porque hubo pacientes que cuando... Después te ponen una mascarilla, después te ponen una cosa que se llama puntas de alto flujo, que meten oxígeno, pero además a presión. Eso ya nada más lo puedes hacer en el hospital, porque tienes que tener un equipo especial. Luego hay una que se llama ventilación mecánica no invasiva, donde te ponen una como máscara enorme y donde estás con un ventilador todo el tiempo, pero no directamente a la garganta. Y cuando no lo logras, entonces sí metes un tubo que va de la boca hacia la tráquea. Uh-huh. Y entonces a través de ahí pues te ahorras toda esta obstrucción que tenemos mecánica, ¿no? La garganta pues hace así, luego baja, y eso lo evitas. Entra directamente. Entonces metes oxígeno a 100% y compresión. Compresión para vencer esas áreas que están inflamadas y que no permite. Pero, con lo que te decía, metes demasiada presión, revientes el pulmón. ¿Hay un porcentaje de éxito en intubación? Es decir, ¿una intubación tiene resultados positivos en altos porcentajes o también es un volado? Mira, afortunadamente nosotros, porque tenemos el equipo y tenemos los intensivistas, tuvimos una mortalidad en intubados que fue alrededor del 14-15%. En el Seguro Social fue arriba del 80% la mortalidad. Estamos en los estándares del mundo de buenos hospitales. No pudimos publicar esto porque se necesita tener hospitales de 1.500 camas para poder entrar en esa... Demostrar estadísticamente. Y además se demostró, los hospitales que tenían más camas
pues tenía mayor mortalidad porque no había la capacidad, ¿no? Pero sí, fue un trabajo muy exitoso, pero fue un trabajo muy exitoso del equipo, ¿no? Porque tenías al cardiólogo si se necesitaba porque el corazón estaba dando problemas, al intensivista, al neumólogo. Es decir, aprendías a trabajar en equipo y decir, bueno, esto se tiene que hacer así. Y tuvimos mucho éxito, afortunadamente. Pero, pues de todas maneras, es un 15%. Y tú le tienes que decir, oye, ¿me aseguras que voy a salir? Pues no se puede eso. Las vacunas, Paco, el gran mito al principio de, hijo, es que esas que salieron muy rápido no están bien probadas, a lo mejor vas a tener efectos colaterales. Yo conocí muchas familias que tomaron la decisión de no vacunarse. En México sabemos el movimiento extenso en Estados Unidos del anti-vax, todas esas cosas. Pero al paso del tiempo, corrígeme en esto, me parece que las vacunas han demostrado calidad, eficiencia, prevención, todas, sí, no solo las de ARN negativo, no solo las más tecnológicas, pues, la Pfizer o la Moderna, sino también las otras, las tradicionales, ¿todas sirvieron? Sí, yo creo que todas sirvieron en cierta medida. Estoy convencido que las de ARN mensajeros son las mejores y ahí se cometió un error que yo creo que debemos de aprender. Los primeros estudios de estas vacunas fueron en 1986. Ahora aquí, como era una primera vacuna que se hacía de esa tecnología, se dijeron, son nuevas vacunas. Uh-huh. Pero si tú le dices eso a las personas, pues ya le estás generando la sensación de que estás haciendo experimentación con ellos, ¿no? Cuando las vacunas vienen estudiándose desde 1986, ¿no? Y que iban a desarrollar a través de ese modelo vacunas contra el dengue, vacunas contra muchas cosas que seguramente ahorita tendremos el boom. Uh-huh. Pero sí se creó un movimiento que además se vuelve fanático, es muy interesante. Y esto ha pasado a través de la historia. O sea, cuando había la vacuna de la viruela, también hubo un rechazo a la vacuna de la viruela al principio. Y siempre este tipo de cuestiones generan las personas que son creyentes de la conspiración. Sí, de las teorías de conspiración. Bueno, hubo gente muy reconocida, no voy a decir nombres, da vergüenza porque es gente pensante, que respaldaban eso, ¿no? Es la CIA. Y sí, es Bill Gates y microchips. Sí, una sarta de estupideces mayúsculas. Bueno, y te cuento algo. Tuve 3 pacientes que cuando les dije, tengo que intubarlos, me dijeron, vacúname. Y ahorita, ¿de qué te sirve que te va? Una, yo no tengo las vacunas, las tiene el gobierno. Y la segunda es, ya ahorita si te vacuno, no sirve de nada. Claro, o sea, claro. Pero que llegaron tarde a esa decisión. Que no estaban vacunados y que en ese momento se enfermaron y les dio miedo. Y dijo, ponme la vacuna. Sí, ya no funciona. Ya no te sirve. Hay conductores de radio en Estados Unidos muy célebres que difundieron esta teoría de la conspiración y de Bill Gates y el microchip y el control de la humanidad. Se contagiaron y murieron. Y tengo 3 casos detectados, pero es gente que hizo mucho daño, difundió esto en los sectores más conservadores de Estados Unidos y cuando les tocó y dijeron, no, siempre sí, ya era muy tarde. Así es. Ya no pudieron contar su historia porque ya estaban hospitalizados, pero hubiera valido la pena que hubieran tenido un micrófono ahí en la sala de emergencias, decir, me equivoqué. Claro. Oiga, sí vacúnese porque sí sirve, ¿no? Claro. Estas personas que pensaban que pues yo soy muy fuerte, ¿no? A mí no me va a dar porque pues soy muy sano y hago ejercicio. Aquí nadie está exento, ¿no? Nadie. Y en el libro también hay un capítulo sobre eso. Y es una familia que se acaba separando porque la mamá era pro vacuna, el papá era antivacuna. La mamá decide que va a vacunar a los hijos y él le dice, te voy a demandar porque si algo le pasa a los hijos va a ser tu culpa. No solamente se divorcian, sino hacen una demanda. Hay juicio. Claro. Sí. Entonces sí llegó a ser un momento muy complicado, ¿no? Muy complicado en el que tú ya habías visto gente de tus amigos que se habían fallecido y que llegaban pacientes y que decías, bueno, ¿cuál es el factor de riesgo de este hombre? ¿Te vacunaste? No. Decías, ¿de verdad? Y estás exponiendo a todos los que estamos aquí. Y pues tiene derecho a equivocarse, entonces pues tenías que darle toda la oportunidad, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Tu mensaje crítico hacia la política pública en México fue motivo de molestia a nivel gubernamental. Tú fuiste presionado, hostigado, perseguido, te enviaron mensajes de que ya no estuvieras criticando a la Secretaría de Salud.
sobre todo en un principio fue más evidente. Después, pues, ya no sabes si es el fanatismo que ha generado este gobierno ante lo que los que no estábamos de acuerdo en algunas cosas, pero sí hubo muchas represalias que las volvería a vivir, ¿eh? Porque yo lo que digo es, lo que me ha pasado a mí en eso, si lo comparo con esta persona que fallece y que se pasó 2 meses y su familia lo que vivió, oye, pues a mí no me pasó nada. La verdad es que yo estoy vivo, traté de dar lo mejor. ¿Pero estás satisfecho? Estoy tranquilo. No me callé ni me voy a callar si sigo pensando que hay cuestiones de salud que deben de mejorar. La vacunación infantil, que ahorita es un problema enorme, no me voy a callar. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a haber polio en esos niños, yo no quiero decir, yo me callé y no dije nada, y yo sabía que esto iba a pasar. A ver, ¿por qué es un problema enorme la vacunación infantil? 1 de cada 3 niños mexicanos en la actualidad recibe el esquema básico de vacunación, 30%. Va a crecer una generación que no va a tener vacunas. ¿Por qué, Paco? ¿Qué nos pasó? Teníamos un modelo de vacunación que era modelo en el mundo. Por la distribución, por que hay miles de cosas más importantes. Yo te pregunto... ¿Le quitaron presupuesto? Claro. ¿Ya no se compran vacunas en México? ¿O no en la misma proporción? No en la misma proporción. No se ha hecho una... esta aportación a la investigación mexicana, que es muy buena, tiene un instituto de biotecnología fabuloso, la directora es increíble, la conocí, súper entrona, pero no tienen presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que el presupuesto está yendo a otras cosas y estamos dejando a una población que ahorita... vulnerable. Ahorita no va a dar problemas. Y además, mi preocupación grande es que estás generando también en la población esa sensación de que, pues, si ya no vacuné a mi hijo y no le pasó nada... Pues evidentemente no le pasa nada en el momento. Ahorita, claro. Pero entonces, si le da viruela... Esa cultura de vacunación que teníamos en donde, oye, la semana de vacunación, ¿no? Sí, ¿cuándo has oído la semana de vacunación ahorita? No existe ya, ¿no? ¿Por qué? Se llamaba la Semana Nacional de Vacunación. ¿Y por qué no existe? Porque ¿qué vas a crear algo si no tienes que aplicar? Pero me parece muy irresponsable. Ningún médico en sus 5, en sus cabales puede decir que no se vacunen a los niños. Hoy no se vacunan a los niños, el 30% solamente. 30%. No hay vacunas para niños de COVID, de 6 meses a 4 años, que se aplican en todos lados. De 5 a 12 años no se acabó de vacunar. Fonsalud presentó un estudio en donde la vacuna del papiloma humano, que previene cáncer cervicuterino, que es la segunda causa de mortalidad en la mujer por cáncer, 0.5%. El peor de América Latina. ¿Ya no se vacuna? No se usa esa vacuna. Porque es cara. Mire... Como que nos falta con el doctor, ¿verdad? Este fue apenas el primer capítulo. Le vamos a presentar una segunda emisión porque se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Paco, de verdad te agradezco profundamente. Yo soy uno de estos fanáticos que no puedo creer que no vacunemos a los niños. Conocí a secretarios de salud los últimos 20 o 25 años, conocí que venían de otros países a copiar nuestro modelo de vacunación porque teníamos una tasa de cobertura del 90%. Aquí, bueno, incluso presumimos en la década pasada que se había erradicado la polio. Y me parece que vamos a volver a tener poliomielitis, no sé en cuántos años, pero va a volver a haber, porque no vacunamos. Así es, y en Nueva York acaba de haber un brote, en Londres otro, pero ¿por qué? Por... el fenómeno de los antivacunas. Aquí el problema, la gente no es antivacuna. Aquí el problema es que no están aplicando vacunas. Francisco Moreno, señoras y señores, infectólogo, médico, especialista, un hombre comprometido con la salud y que nos presenta este material que yo le recomiendo, Historias de una pandemia, es de Editorial Aguilar, está en todas las librerías. Véalo y revíselo porque... pareciera que ya le dimos carpetazo a esto y que ya se acabó. Esto no se debe de olvidar. El último capítulo es un capítulo en blanco para que cada quien escriba su historia. ¿Por qué no debemos olvidarlo, Paco? ¿Porque debemos tomar lección de lo que estos 2 años y fracción nos dejaron? Porque seguramente no es la última pandemia que vamos a enfrentar. Y tenemos que guardar memoria y guardar algo para decir, ah, mira, esto pasó y esto se hizo y esto no se hizo bien. Y tenemos que no copiar los mismos errores, porque entonces no aprendimos nada y sería una doble tragedia. Y volvería a pasar. El doctor Francisco Moreno, señoras y señores, gracias, Paco. Te agradezco profundamente. Un gusto. Y bienvenido. Y espero que repitamos otra para hablar de los problemas que siguen. Esto de la vacunación me parece escandaloso. Señoras y señores, gracias. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja. Aquí, puntualmente, la semana entrante. Buenas noches.